Tengo en mis manos un libro que escribió precisamente nuestro invitado, Alberto Aguilar, y que lo titula El gobierno del miembro. Son ensayos y relatos eróticos. Más bien fue un ejercicio periodístico. En su momento me invitaron a colaborar en un periódico local de Tlaxcala, de contenido 100% político. Y dado que el director era mi amigo, me dijo: Güerito, participa en mi periódico, tú tienes talento. Le dije: Pues para temas políticos me suceden dos cosas, o no le entiendo, o cuando le entiendo me produce mucho asco. Me dijo: ¿De qué quieres escribir? Le dije: Pues de erotismo. Yo dije de erotismo porque era una edad propia para hablar y tener experiencias al ¿Cuántos años respecto. tenías, Alberto? Pues tendría 19 años, Pues sí, muy 19 joven. años. Sí, es un niñito el que Y tenemos entonces a aquí partir de ahí sentado. empecé a colaborar cada tercer día con el tema del erotismo, y al tiempo descubrí que ya tenía pues mucho material como para poder empezar a corregir ahora el otro proceso, a corregir una vez más y poder darle unidad a un texto y así después editar un libro. Pero realmente fue eso. Y lo que comentabas, el tema del erotismo en Tlaxcala, pues seguramente llama la atención, a muchos les causa una reacción de apertura, de sonrojo, de sonrisa. Pero lo que yo comprobé, en realidad, con este libro, que fue una edición de 1.000 ejemplares, lo que sí comprobé es que yo vendí muchos libros. Pero en realidad la lectura y el comentario posterior a la lectura no se logró. Quienes lo leían, pues sí, se reservaban. Yo Por no puedo, timidez, por timidez, Alberto. por pena, por no querer entrar con esos temas. Claro. En confianza, algunos lectores me decían que pues ya era un libro de cabecera y que eventualmente lo visitaban. Más que de cabecera. Y se permitían esas confidencias, pero en realidad creo que sigue siendo un tema. Como que espanta, ¿no? Pero es un libro difícil porque además está bien escrito, ¿no? Digo, Sí. tienes 1000 adjetivos para llamarle a las cosas por su nombre. Pues en realidad tengo mucho cuidado porque el tema erótico como propuesta de lectura, como hecha por un profesor, en principio es polémica. Un profesor que imparte literatura puede apoyarse de las teorías de explicar el universo literario. Para que el posible lector, que es el alumno, pues se acerque a este tipo de textos. Yo sí propongo lecturas, pero antes de eso pues hay que preparar al alumno, me refiero en cuanto a lectura erótica, y sí, pues platicar qué se entiende por erotismo, qué entienden ellos por lo pornográfico. Sabemos que el internet nos rebasa de muchas maneras, y si hemos de hablar del tema, pues lo habremos de hacer con responsabilidad en el aula, ¿no? No, no creo que haya sido difícil inspirarte para hacer el gobierno del miembro. No, Fue, ya lo porque dijiste, fue un trabajo periodístico además, ¿no? De sí, fue recopilar periodista. como Sí. recopilación de Pero todos además esos es un tema artículos. Sí. Muy lindo, ¿no? Para inspirarse fácilmente. Pues en realidad en su momento, para mí lo fue. Yo recuerdo que cuando empecé a escribir este libro, yo me acerqué con el maestro Wilbaldo Herrera, que es mi maestro. Él me adoptó durante muchos años y yo fui aprendiendo junto con él. Y cuando empecé a escribir, yo me acerqué con él y le dije: Quiero escribir de las nalgas, ¿qué hago? Y él en su Se escriben formación, ellas. en su, él en su Para que formación, estudies. con su formación libresca y también un poco respetando mi edad, porque pues él es mayor Claro. que yo, él me dijo: Ah, claro, mira, tienes que leer a tal autor porque De ahí da las un nalgas. concepto de las nalgas y tienes que leer al otro. Y sabemos que el maestro Wilibaldo Herrera pues es un tipo, en principio, lector, 100% lector. Y me hizo varias referencias y yo tenía que hacer ya la nota y digo: ¿Dónde voy a encontrar los libros? ¿A qué hora los voy a leer? Y a Sí, partir de porque ahí nalgas se encuentran en entendí, todos lados, sí, claro, pero ¿cómo inspirarme, no? Pero no a literatura. ni mi espejo, ni secretaria al momento, porque era un trabajo nocturno. Entonces a partir de ahí descubrí que yo podía hablar de muchos temas sin la necesidad del libro, incluso Recurrir a sin la la necesidad literatura. de una persona físicamente hablando para poder hacerlo. De ahí entiendo que mucho el contenido del gobierno del miembro tiene que ver con cuestiones fantasiosas, con imágenes, No nada más de cuestiones muy autobiografía, sensibles. ¿verdad? No, no ¿Hay nada algo de más. eso? No nada más, porque igual podría resultar grotesco o Claro. insensible, ¿no?
Solo Alberto, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias otra vez por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mari. Gracias, América. Gracias, Maripaz. Gracias, Alberto. Gracias.